¿Cómo lidiar con las burlas, calumnias y difamaciones? A los que realizamos algún tipo de labor en redes sociales, no sé, es lamentablemente más o menos el pan de cada día que por ahí surjan burlas, calumnias o difamaciones hacia nuestra persona o hacia nuestro trabajo. ¿Cómo lidiar cristianamente con ello? Bueno, en primera instancia pensemos en el estándar de Jesús. Jesús fue coronado de espinas. Jesús recibió calumnias. A Jesús lo acusaron de blasfemo, lo acusaron de estar fuera de sí, de estar como loco, lo acusaron de estar endemoniado o de expulsar demonios por medio del poder de los demonios. Jesús recibió todo tipo de calumnias. También se burlaron de Jesús en la cruz y en el momento en que los soldados romanos lo coronaron de espinas se burlaban de él y le decían salve rey de los judíos como burla entonces uno puede hacer la siguiente reflexión Cristo es Dios hecho hombre es el creador mismo el omnipotente y asimismo él fue perfectamente perfecto él no tenía absolutamente ningún pecado. Y siendo Él Dios perfecto, encarnado, perfecto en toda su conducta, en todas sus palabras, en todas sus obras, en todos sus gestos, recibió calumnia, burla y difamación. En consecuencia, siendo nosotros pequeños, pecadores, imperfectos, llenos de defectos y pecados, ¿No deberíamos acaso esperar que sea natural que también nos pueda caer una cuota de burlas y difamaciones? Si al perfecto Jesucristo no se le eximió de ello, con cuánta más razón a nosotros que somos imperfectos. Además, como auténticos seguidores de Cristo, vamos a compartir la suerte de nuestro Maestro. Y si de él se burlaron, pues eventualmente, si somos de verdad cristianos, de nosotros también se burlarán. Si a él lo difamaron, eventualmente a nosotros también nos difamarán. Pero el tener la conciencia de que podemos unir nuestro propio sufrimiento cuando se burlan de nosotros o nos difaman o nos insultan o nos calumnian a la cruz de Cristo es algo que debe traernos gozo. Así podemos decir con San Pablo, como decía en Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta en los sufrimientos de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en esa situación de incomodidad, de dolor por la incomprensión de la gente o las calumnias, ofrezcámoslo a Dios. Tomemos conciencia también de que Dios ya sabía que eso iba a pasar y lo permitió. Y entonces nosotros pongamos eso en manos de Dios y dejemos que Dios haga su trabajo. Dios tiene sus propósitos también en esas cosas, por ejemplo, para formarnos a nosotros mismos. El recibir múltiples críticas o incluso burlas, calumnias, puede llevarnos a que si lo sabemos soportar con paciencia, en lugar de reaccionar desde el ego, desde la soberbia, desde la ira, si más bien lo sabemos llevar con paciencia, eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Y eso es mucho más importante. Jesús decía, ¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? A la inversa o de forma recíproca podríamos decir que con tal de ganar algo para nuestra alma, bien podemos perder un poco de fama en el mundo por gente que nos cree mala fama. Al mismo tiempo recordemos que si nuestro trabajo está en manos de Dios, también... Nuestra fama, buena o mala, está en manos de Dios. En la historia de la iglesia, muchos santos, mismos santos, han sido calumniados y se ha dicho que eran el peor tipo de personas. Y luego las cosas se han aclarado, sea durante la vida de estos santos o después de sus vidas. Entonces, nosotros pongamos estas cosas en manos de Dios. Y recordemos también, si los propios santos fueron calumniados, ¿Qué expectativa vamos a tener nosotros que tenemos tantos defectos y pecados? Asimismo, el hecho de soportar a lo largo del tiempo diversas calumnias, burlas y difamaciones ayuda a que cada vez nos hagamos más fuertes y nos pongamos cada vez más firmes en lo siguiente, que no importa la opinión de los demás, no importa lo que digan aquellos que nos aplauden, o aquellos que nos critican. En última instancia, lo que importa es lo que dice Dios. No importa, en un sentido fundamental y absoluto, no importa lo que digan las personas que me apoyen o que me ataquen. Lo que importa es lo que dice Dios, lo que importa es la opinión de Dios. Y si nosotros tenemos a favor la opinión de Dios y en contra, la opinión de todo el mundo o del 80% del mundo o del 90% o 99% de la gente en redes sociales, pues bueno, lo que importa es la opinión de Dios que está por sobre eso. Y si nosotros de forma sincera, en oración, en perseverancia, encontramos que, por seguro con nuestros defectos y todo eso, pero que procuramos caminar conforme a Dios y obrar conforme a Dios, el hecho de que haya gente que no lo comprenda y nos ataque, es algo que debemos asumir. Y es algo que debemos poner en las manos de Dios. Pero con la convicción de que si estamos en su camino, todo, incluido nuestra buena o mala fama, está en sus manos. Y Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Y tenemos que tener la seguridad de de que la medida de buena fama o de mala fama, de alabanzas o críticas que puedan venir a nosotros, está también en las manos de Dios. Y que lo más importante es Dios mismo. No debemos dejarnos mover por alabanzas o por críticas superficiales. Debemos atender con cariño a las alabanzas que sean sinceras reconociendo que lo que se alaba es algo que Dios ha puesto en nosotros y que Dios nos ha regalado. Y al mismo tiempo debemos atender a aquellas críticas que se basen en un razonamiento o en una justificación válida. Pero no podemos estar prestando oídos a cada alabanza lisonjera ni tampoco a cada crítica superficial. Todo hemos de juzgarlo según Dios. Y si perseveramos en hacer esto a lo largo del tiempo, cada vez más creceremos espiritualmente y seremos luz incluso por sobre aquellos que quieran ensombrecer nuestra persona o nuestro trabajo. Porque ya la luz que brillará no será la nuestra, que al final de cuentas mucha sombra tenemos, sino que la luz que brillará será la luz de Cristo.